Vamos a conversar junto a Alberto Coronel. Él es especialista en comercio internacional. Buenos días, señor Coronel. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por la entrevista. De primera instancia, sí nos gustaría conocer, pues, qué pasaba con el transporte marítimo de contenedores antes de la pandemia y pospandemia. Bueno, antes de la pandemia había realmente un manejo regular, completamente regular de los contenedores. No había mayores inconvenientes con los espacios. Los precios obviamente eran mucho más baratos, de tal manera que había un flujo permanente tanto de exportaciones como de importaciones con una cantidad de contenedores que no afectaban en lo absoluto ni los importadores ni los exportadores. La pandemia obviamente ocasionó un serio inconveniente con el flujo de los contenedores. Eso hizo que los precios se hayan prácticamente más que triplicado, ¿ok? Eso ha afectado definitivamente, eso yo creo que es parte de las cosas que ha generado una inflación en el mundo actualmente, porque los precios han subido de las mercaderías producto de las importaciones y las exportaciones. Y hoy en día el tema, le comento, sigue siendo complejo, la situación no ha cambiado mayormente, las navieras siguen roleando las cargas, es decir, postergando la salida de las cargas. Antes a usted les indicaban una fecha de salida y salía prácticamente, hoy en día no, le dicen una fecha el 15 de julio y termina saliendo el 30 de julio. Y aparte de eso, le cuento, independiente de eso, en el mundo entero se nota que la producción se ha atrasado producto de la pandemia. Todas las materias primas que antes estaban listas para ser importadas o exportadas están tomando más tiempo, lo cual también implica mucha demanda y hace que obviamente también los precios sigan subiendo. Pero le cuento que la situación actual de los contenedores sigue siendo complicada y la logística sigue siendo todavía difícil. No sé qué tiempo irá a manejarse y por cuánto tiempo vamos a pasar a esto, pero realmente la situación sigue siendo bastante difícil, ¿no? Pero para eso estamos nosotros, justamente para darle una solución a nuestros clientes por la buena relación que tenemos con las navieras, por los excelentes agentes que tenemos en el exterior, que nos permite facilitar el envío y la importación de los contenedores, ¿no? Esa es nuestra función realmente con los clientes. Señor Coronel, en lo que respecta en sí a la logística que en sí pues respecta al traslado de mercadería de diferentes puertos internacionales, en lo que respecta a protocolos, ¿ha habido alguna variación de estos? No, realmente no. Los protocolos se mantienen. Realmente ese no es realmente el problema. El problema, te repito, es la escasez de contenedores que hay al momento, que hace que en ciertos puertos grandes estén, cuando antes se tomaba en desembarcar un buque de 5.000 contenedores, tomaba 3 o 4 días en desembarcar. Hoy toman desembarcar 3 semanas, porque obviamente están en fila, como digo yo. Y eso hace que definitivamente haya ese atraso. Pero el protocolo prácticamente no ha cambiado, lo insisto. Lo que está causando problemas serios es la falta de contenedores, que se comenta que se han mandado a hacer nuevos contenedores, más aún se comenta que se han mandado a hacer nuevos buques de carga. Pero eso, como usted comprenderá, primero son valores muy altos y segundo toman su tiempo, obviamente, puede ser fabricado, ¿no? Y de hecho, señor Coronel, conozco casos de muchas empresas ecuatorianas que al traslado de su mercadería de otros puertos, obviamente internacionales, pagaban de 800 a 1.200 dólares. Incluso ahora tienen que pagar hasta 12.000 dólares para que puedan, pues, en este caso, embarcar su mercadería en contenedores. Es correcto lo que usted dice. Efectivamente, precisamente lo que es China, el ejemplo que usted pone, un contenedor le costaba efectivamente 1.500, 1.800 dólares. Hoy en día llegó a estar en 15.000, 16.000 dólares, bajó a niveles de 7.000, pero otra vez la tendencia está a subir. ¿Eso qué implica? Que también hay que tomar mucha precaución en los negocios, porque si usted se pone a pensar antes, si un cliente le cotizaba a usted 10 contenedores de China, usted facturaba 15.000 dólares. Hoy 10 contenedores de China implica facturar 120.000 dólares, lo cual también al importador le afecta su liquidez, como comprenderá. Y nosotros tenemos que tomar precauciones también porque, como le repito, una cosa es dar un crédito por 15.000 y otra por 150.000. Por el mismo producto que venía antes, simplemente que la variación de precios ha hecho que esa facturación crezca enormemente, ¿no? Dada la circunstancia, señor Coronel, de la crisis que se vive pues en todo el planeta prácticamente, ¿han existido alianzas quizás o convenios a nivel de gobiernos para que el transporte de carga marítima se agilite?
Sí, pero sabe que se ha tratado de hacer, pero realmente son empresas privadas donde los gobiernos realmente no pueden hacer mayor cosa. Son 5 o 6 empresas como MSC, como CMA, como Merckx, como Costco, como Eric Green, que son las 5 o 6 que manejan la carga en todo el mundo. Y realmente yo diría que ese mercado está prácticamente monopolizado. Y contra eso no hay nada que hacer. Es decir, ellos tratan obviamente de agilizar, pero definitivamente el gobierno creo que puede hacer poco o nada para que eso cambie realmente. El que realmente sufre más a nivel mundial, sin duda, son los consumidores, ¿no? Señor coronel, quizás habrá una visión de solucionar muy pronto esta problemática de transporte marítimo de contenedores. Bueno, esperemos que así sea realmente, porque usted ha dicho algo que es verdad, ¿no? Los consumidores somos los que finalmente terminamos pagando esos precios altos. Así es. Porque las mercaderías obviamente suben, los márgenes tienen que aumentar. Imagínense que un contenedor de China puede venir adentro $10,000 y resulta que le termina costando 12,000, más le cuesta el flete, que obviamente la propia mercadería. Yo creería que, honestamente, esto va a tomar fácilmente el resto del año. Yo creo que antes del resto del año no va a haber una variación de precios. Yo creo que eso va a mantenerse. Y algo que yo digo, si ya el mundo pagó, me refiero a que si el mundo ya pagó unas tarifas tan altas, no veo a las navieras bajando esas tarifas, que soy honesto. Yo creo que eso de ahí va a quedarse más o menos por esos niveles. No creo que haya una variación para abajo muy drástica, sinceramente. Señor coronel, ¿la guerra entre Rusia y Ucrania afecta también al costo operativo? Sí, de una u otra manera también ha afectado. Es decir, eso ha agravado todavía la situación. Y hay empresas que, como usted sabe, exportaban gran parte de su banano a Rusia. Uh-huh. Conozco casos muy de cerca y es una pena ver que se están perdiendo fuentes de trabajo aquí en el Ecuador, producto que esas exportadoras han tenido que sacar a su personal, ya que el 95% de sus exportaciones iban directamente a Rusia, ya mercados fijos, y hoy en día en ese mercado no es que fácilmente uno puede dirigirse hacia otros países, no, ya son mercados copados por otras exportadoras. Entonces, sí ha afectado mucho este tema de la guerra, que Dios permita se arregle pronto, ¿no? Señor coronel, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Gracias a usted por la entrevista. Fue el diálogo con el especialista en comercio internacional, Alberto Coronel.